como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. Aguascalientes deshilados. Y les agradezco a todos ustedes que trabajan día a día por el bien de este país y que somos un granito de arena que apoyamos en esto. Muchas gracias. Hacer con profesionistas comprometidos, con gremios consolidados, con gente integrada, con gente que tenga este amor a México, que transpire por los poros y que se le note el amor que tiene por nuestro país. Porque dicho sea de paso, es el único que tenemos. Y lo que está muy claro es que nadie en ninguna parte del mundo va a estar más preocupado por lo que pasa en México que los mexicanos. Muchísimas gracias. Don Luis, muchas gracias de verdad por haber elegido al puerto de Acapulco. Ojalá todos los años se reunieran aquí. Creo que hoy, con la presencia de más de 2,000 convocantes, asambleístas, participantes, esto para nosotros es de la mayor trascendencia. Enhorabuena, muchísimas felicidades y les pido se pongan de pie para proceder a inaugurar este evento. Hoy, 31 de julio del 2014, siendo las 11 con 30 minutos, me es muy grato declarar inaugurados los trabajos de la 20ª Reunión Nacional de Ingeniería de Vías Terrestres. Que sea para bien de México, que sea para bien de la infraestructura carretera y que sea para bien del estado de Guerrero. Muchísimas felicidades. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo. Así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. En Aguascalientes deshilados, lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua, artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la silla, así se lleva México en la piel. Como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción, en el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen zarape de Saltillo. Yo creo que a todos nosotros como ingenieros nos sirve mucho para poder estar a la vanguardia de la técnica. Muy buena capacidad de convocatoria, compañeros que hace mucho tiempo no veía de otros centros SCT, empresas que también habían trabajado conmigo en otros estados. Bastante interesantes, veo nuevas técnicas, algo que no aprendo en la escuela, y de igual forma me llaman más la atención otras áreas para especializarme. Es un excelente evento que se ha organizado. Creo que la asociación
ha tenido a bien un muy buen tino para todo esto. El maestro encargado de este evento creo que ha hecho lo mejor. Y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen sarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente. En este evento se contaron con 2.600 personas que asistieron, entre conferencistas, expositores, congresistas, profesores, estudiantes y acompañantes. Se instalaron 256 stand con 118 empresas, constructoras, proyectistas, prestadores de servicio y de exposición de maquinaria. Pues realmente de corazón agradezco toda la participación de todos ustedes. Fue un evento formidable, así lo considero, sobre todo porque somos amigos, lo hemos visto, estrechamos en los corredores, en las conferencias, para que sigamos siendo esta MIDTAC una gran familia de ingenieros y que sigamos siendo mejores por el bien de nuestro país, con nuestro trabajo día a día que aportamos en todas las cuestiones de las vías terrestres. Gracias, y no me queda más que clausurar el evento. Declaro formalmente clausurado la vigésima reunión nacional de las vías terrestres de la MIDTAC, hoy, 1 de agosto, a las 16:45 horas. Gracias y sean mejores día a día. Así se lleva México en la piel, como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen sarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, tener la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel.